Tips de costura. Cómo colocar un detalle en la pechera de un vestido. Primeramente vamos a realizar las marcas donde vamos a realizar un doblez y vamos a realizar costura recta por acá. Por acá realizamos costura recta uniendo esta parte delantera. Extendemos la pieza. Abrimos esta parte, planchamos para obtener un mejor acabado. Luego le vamos a colocar un detalle, un encaje en ambos lados. Realizamos costura recta, fijando el encaje al doblez en ambos lados. Cortamos el sobrante y lo colocamos del otro lado, así. Podemos colocar cualquier tipo de color, tamaño y figura de encaje. Cortamos el sobrante y de esta manera le podemos colocar este detalle a la pechera. Abertura en el puño. Luego de realizar el corte, dejar un centímetro de cada lado, extendemos la pieza realizando piquetes en el centro y le vamos a colocar un bies grueso acá, abrazando todo el orillo. Súper fácil, doblando ese centímetro por todo el contorno con costura recta. Abrazamos y realizamos costura recta por ese centímetro. El bies puede ser de cualquier color, tamaño, para abrazar este orillo extendiéndolo de esta manera. De extremo a extremo realizamos costura recta. Luego de realizar la costura recta, cerramos esta abertura que va en el puño y esta parte central doblamos y realizamos costura recta. Realizamos costuras rectas fijando el triángulo en esta parte inferior. Por todo el contorno, guiándonos de la figura, realizamos costura recta y nos va a quedar de esta manera el puño. Hermosa pechera. En esta ocasión les presentamos una manera diferente de realizar una pechera forrada. Realizamos costura por todo el contorno, guiándonos de la figura. Es una pechera forrada, podemos jugar con la gran variedad de colores o hasta estampado. Luego de realizar la costura, retiramos alfileres, realizamos cortes en las esquinas para voltear con mayor facilidad. Un pequeño piquete en cada esquina sin cortar el hilo. De esta manera, volteamos hacia la parte principal. Nos va a quedar una pechera completamente forrada y con una figura muy bonita. Sacamos las puntas así y realizamos un pespunte por todo el contorno. Este pespunte lo vamos a realizar con costura recta. De esta manera vamos a fijar esta figura que vamos a obtener en la parte superior, en la pechera, tanto de blusa como vestido. Luego de realizar el pespunte vamos a realizar un doblez hacia afuera para resaltar el color de la parte interna. Recuerden que pueden variar, jugar con la gran variedad de colores o estampados. Doblamos hacia afuera, planchamos, podemos colocar una puntadita para fijar este doblez o podemos colocar también un botón. De esta manera obtendremos este diseño. ¿Cómo unir las telas? Vamos a realizar una costura para unir las telas tipo bies. Estas son dos franjas de tela que colocamos encaradas, ambas. De esta manera cruzada realizamos costura recta, cortamos el sobrante y vamos a tener una unión perfecta. Fíjense qué bonita continuación de esta franja. De esta manera es la forma más bonita, la manera adecuada de realizar la unión de franjas. Así, colocando las cruzadas tendremos una unión perfecta. Luego de unirlas, planchamos. Otra técnica es realizar la costura francesa y para realizar esta famosa y muy conocida costura francesa lo realizamos de esta manera. Ubicamos dos telas, puede ser para el lateral de una manga, de blusas, camisas, vestidos, pantalones, leggings. Lo realizamos de esta manera, una costura recta, básica. Desde la parte exterior realizamos esta costura. Luego vamos a voltear, vamos hacia la parte interna de la pieza. Pero antes vamos a cortar justo al lado del hilo para que la tela
que nos vaya a quedar sea muy pequeña y no nos quede amontonada a la hora de realizar esta costura francesa. Esta costura nos va a permitir no realizar zigzag para reforzar ni overlock, sino vamos a trabajar solo con costura recta. Realizamos esta primera costura. Ahora volteamos, recuerden que funciona para mangas o laterales de camisas o vestidos. Luego de voltear hacia la parte interna, ubicamos la costura que acabamos de realizar, doblamos y realizamos nuevamente una costura recta, dejando un espacio de un centímetro, así. Volteamos hacia la parte interna, ubicamos la costura, doblamos así y realizamos una costura por allí. Costura recta. Luego de realizar esa costura recta, vamos a voltear y de esta manera nos va a quedar una costura firme, una costura muy bonita con un acabado profesional y como pueden ver, hemos utilizado solo costura recta, una puntada recta. Fíjense. Acá tenemos esta costura muy fuerte, muy firme, es una costura francesa. Además que nos queda un bonito acabado tanto en la parte exterior como en la parte interior de la pieza. ¿Vieron qué fácil es? Ahora espero sus comentarios. ¿Qué les han parecido estos tips de costura? Déjenme sus comentarios.